Yo creo que las magnitudes que estamos manejando nos están diciendo la responsabilidad de lo que tenemos entre manos. Quizá nos están diciendo también la grandeza del hombre, que es tan grande que ni siquiera se puede mover con libertad en los amplios horizontes y ambientes que le ha abierto la materia durante 400 años. Le vienen pequeños estos horizontes. Y este hombre somos nosotros. Así que las magnitudes son de extraordinaria grandeza. Y así podremos continuar manejando magnitudes durante todo el curso porque las tenemos en las manos. El diálogo, por tanto, viene a situarse en este punto. Unas magnitudes que para mí son trascendentales, para otros pueden ser secundarias, en primer lugar, por deformación profesional o por lo que sea. Y en segundo lugar, sucede que las magnitudes se miden siempre desde fuera. Uno ve la cosa grande en cuanto se aleja de ella. Como hemos dicho, hay que salir de la corriente. Como muchos de ustedes pueden estar en otra vertiente y en otra corriente, es claro que todos tenemos capacidad para decir cosas que el otro no ha visto siquiera. Antes de entrar en el diálogo, voy a sintetizar la segunda parte de la página que he entregado como síntesis para que veamos un ejemplo marginal, como una excursión que vamos a hacer, de lo que se deduce de situaciones de la categoría que estamos analizando y que seguiremos analizando. En realidad, el mundo en que estamos viviendo es un lugar de desengañados. Y es verdad. Y el desengaño, el desencanto, cunde cada vez más. Y los periodistas dicen que en el país el encanto ya ha llegado a cotas monstruosas. Bueno, pues ahí estamos. Yo pienso que el desengaño ha de ser de tal categoría que nos empuje a descubrir por encima de la pared del horizonte otro horizonte. Si el engaño es pequeño, no servirá para nada, es inútil. Si el engaño es grande, tan grande que nos aúpa para arriba, entonces es positivo el desengaño. Así pues, estamos desengañados y en este momento estamos haciendo una cosa muy seria, muy peligrosa, que es que los últimos trozos de tarta que nos quedan nos los queremos comer rapidísimamente el primero que pueda y al mayor bocado que uno pueda. Y eso es peligroso. En primer lugar, porque es una demostración de egoísmo. In extremis nacen todos los egoísmos. Asistan ustedes al hundimiento de un barco y verán a dónde llega el egoísmo de cada persona. Cada cual se salva, aunque sea hundiendo al vecino. Y así estamos hoy. El desencanto es así, pero hay que verlo en este sentido constructivo. Los que están en esta postura de gozar del último bocado de la tarta, aún quitándolo a un hambriento, estos se pierden por el camino, estos no caminan hacia adelante. La lección, por tanto, es sencilla. Lo que el hombre es no sirve como meta. Lo que el hombre es actualmente. El hombre este, la cara que este hombre tiene hoy, no es la cara definitiva. Lo que el hombre es ahora no es meta, como han querido decir ciertas filosofías. Lo que somos es un punto de partida, una fuerza más que nos empuja hacia la meta. Pero la meta no es lo que somos. Y por esto, porque el hombre se cree que es lo que ya es en este momento, los inventos del hombre se tornan contra él, porque el hombre es más pequeño que su obra. Las cosas valen según lo que dan de sí, y el hombre también cree que él vale según lo que da de sí. El industrialismo puede ser bueno, como hemos dicho ya, pero en cambio el utilitarismo es un engaño. Los niños, los débiles, los viejos, ¿qué papel juegan en el utilitarismo? El hombre en realidad, ahora viene la explicación que se dará más adelante, el hombre vale no por lo que rinde, sino por lo que es. Por eso un viejo, si es más que yo, vale más que yo. Y por eso un niño, si es más que yo, vale más que yo. Y por eso un tonto, si es más que yo, vale más que yo. Cada uno hemos de decir lo mismo. El hombre no vale por lo que rinde. Es un error materialista juzgar al hombre por sus productos. El hombre vale por lo que es. Así somos de grandes, nos lo dirá el existencialismo. Las cosas valen por lo que dan de sí. El hombre está tan por encima de las cosas que no se le puede juzgar por lo que da de sí. El hombre vale por lo que es. El solo hecho de ser hombre vale más que todo lo que producen juntas todas las cosas.
todas las máquinas juntas produciendo al máximo, no producen ser, y el hombre es ser. El hombre vale por lo que es. Erich Fromm en esto es magistral. Les leeré algunos textos cuando le toque su turno. Se puede ser materialista en la estimación del hombre. El resultado siempre es la devaloración del hombre. El hombre se queda vacío y pobre si se le desposee de los horizontes que le sobrepasan, no de los que tiene, de los que le faltan todavía. Si se le despoja, se queda pobre el hombre. Y que son los que dan sentido a su vida. Es curioso que el hombre de hoy, que es el hombre más rico de la historia, es posiblemente el hombre que se siente más pobre de la historia. ¿Lo ves? Teniéndolo todo, se siente pobre. Claro, porque lo tiene todo, pero es poco. Y si el hombre paleolítico era más que nosotros y no tenía nada, era más hombre que nosotros. Y si hay en la calle un pobre tirado, que está ahí tirado en la calle, y no es más que un hombre pobre y no tiene nada, quizás es más que cualquiera de nosotros, que tenemos mucho. El hombre no se juzga por lo que tiene, sino por lo que es. Este es el ambiente que respiramos y que padecemos. Pero como veremos luego, la historia no termina aquí. Bueno, así que hemos hecho la exposición de hoy. El próximo día tenemos que estudiar el materialismo propiamente dicho y sus perspectivas, y luego la reacción del hombre. Vamos a entrar, si les parece, en el diálogo. No tiene balanzas, por tanto, ni lo que los otros piensen de él, ni lo que él piensa de sí mismo, toca el ser real del hombre. Tiene importancia porque lo que el hombre piensa de sí mismo, psicológicamente puede darle optimismo para lograr su ser, o darle pesimismo para despreciar incluso lo que es. Tiene importancia psicológica lo que el hombre piensa de sí mismo, pero importancia real, no. El hombre es lo que es. Y ninguno sabemos lo que somos, por definición, claro está. Sabemos la definición del hombre, pero lo que de verdad pesa cada uno de nosotros no lo sabemos nadie. Decimos que lo sabe Dios, y eso es muy importante porque este es un punto de partida, justamente la valoración del ser, para llegar a Dios. Si yo digo, bueno, ni yo sé quién soy, ni todos ustedes saben quién soy yo, y ustedes me preguntan, bueno, entonces, ¿de verdad qué eres tú? Y yo digo, bueno, pues el único que lo sabe es Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy creando ahora a Dios. Estoy diciendo una cosa muy curiosa, un camino para el descubrimiento de Dios. Si nadie, ni yo mismo, sé quién soy yo, ¿qué sentido tiene lo que yo soy? Me he explicado en la pregunta. Es muy importante la pregunta. Tan importante que, como ustedes saben, por ejemplo, en Demócrito, en los griegos, hay filosofías que dicen que las cosas, si alguna cosa es, pero nadie sabe lo que es, no es la cosa. La cosa es el saber que se tiene de ella. Si yo tengo una biblioteca de 1 millón de volúmenes, y en ese 1 millón de volúmenes que tengo todos catalogados y fichados, que puedo echar mano a los encuentro, hay uno que no está catalogado en la biblioteca, yo no lo encontraré jamás. En 1 millón de volúmenes, un libro lo encontraré. Este libro es igual que si no existiera, ¿verdad? Igual. Es exactamente igual, para mí, igual que no es. Como es irreperible en la biblioteca, está perdido, es igual que si no existiera. Bueno, es la misma pregunta. Si yo soy algo que nadie puede ver ni gozar, lo que yo soy, no soy nada, es igual que no ser nada. Y ahí viene Dios. Qué curioso. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué significa? Tú no sabes lo que yo soy, ni yo lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué quiere esto decir? Que no somos reales.
están del otro lado. Eso. De otra manera, me parece que no le hemos dado toda la vuelta que le tenemos que dar para que esto sea luz. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Pero intenta darle una vuelta para que esto no sea pura filosofía fría. ¿Cómo? O sea, si real será, real es. Claro. Entonces será el mismo. Claro. Es que la real está fuera del tiempo. Es lo mismo que sea, está que sea. Siempre. Sí. Bueno, pues yo le busco otra vuelta. Sí, y hay que ver de anularlos para que la cosa nos dé la luz que nos tiene que dar. Volvamos a la pregunta. ¿De qué sirve que yo sea algo si nadie sabe lo que soy? ¿De qué sirve? La pregunta en sí ya es capciosa, ¿eh? Porque estoy preguntando de qué sirve y caigo en utilitarismo. Pero dejemos. Sí, ya lo sé. Pero eso es igual. Como trampolín, el utilitarismo puede ser útil. Entonces yo me pregunto, ¿de qué vale? ¿Para qué sirve que yo sea algo si nadie lo puede aprovechar? ¿De qué me sirve a mí tener un libro en la biblioteca si no sé qué está? Pues de nada. Y yo digo, no, en vez de decir no sirve de nada, doy otra respuesta. Nunca hay en una biblioteca un libro que no sepa alguien que está y dónde está. Y ese alguien se llama Dios. Pero es que este Dios es Dios no porque sabe que el libro está en la biblioteca, sino porque es el que da al libro que está en la biblioteca su verdadero valor. No, no estoy diciendo lo que... Estoy diciendo lo que quiero, pero me parece que no lo digo como toca. A ver, síganme haciendo preguntas, a lo mejor encuentro el camino. Es difícil ir por ahí. Lo que contiene el libro está en Dios. Sí, desde luego. Eso es verdad. Pero es más. Una persona es, pero las otras personas no consideran lo que es. ¿Lo que es? No tiene más refugio que Dios para darse así el suficiente apoyo de seguir siendo. Porque decía usted que no es porque el otro le considere, pero no cabe duda de que psicológicamente influye y entonces potencia o no potencia. Una persona es más en la medida en que los otros consideren su ser. No. O si los otros no le consideran, en la medida en que se sienta, se vuelve a caer en el utilitarismo, pero en la medida en que se considera que lo que es vale, se siente seguro. Y si los demás no le hacen, no valoran lo que es, entonces tendrá que recurrir a Dios. Sí, pero de otra manera. Yo diría que el ser de los hombres es en cuanto es Dios. Desde luego. Por tanto, es, digamos, es la conciencia de todos nosotros. Por ahí quería ir yo, exactamente. Sí. Llegaremos. Todavía es más. Yo quería decir, ¿no se podría llevar la discusión dejando a Dios aparte? También, yo creo que en las discusiones es fundamental el universalizarlas un poco. Entonces, una cosa es que yo crea en Dios o no crea en Dios. Pero si yo estoy hablando con gente que no cree en Dios, yo no puedo ponerle como ejemplo, ni puedo hablar con él ni mencionar la palabra de Dios. Porque desgraciadamente la palabra de Dios está desprestigiada. Entonces, yo no sé, pienso que a lo mejor se puede llevar la conversación dejando poniendo a Dios aparte, de tratar de entendernos sin pensar en Dios. Sin duda. Metodológicamente hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así, metodológicamente. Lo que cuando ha salido la palabra Dios aquí, yo la he dicho adrede porque pensaba que sería una forma de que nos entendiéramos entre nosotros. Evidentemente que no hay que recurrir a Dios cuando se nos acaba el camino, ¿eh? Esto es un error. Otra vez estaríamos en el marxismo. Dios es el refugio de los impotentes. Como yo ya, resulta que yo lo que yo soy, ni lo sabéis vosotros ni lo sé yo. Ahora me invento a Dios. No, eso está mal. Eso no es sistema.
Yo he puesto a Dios no como puerta para un camino que no pasa, sino como explicación de una realidad, pero que no logro formular. Espero que me venga la idea. O sea, sí, hay que evitar la palabra Dios, porque está es peligrosísima. Para poder hablar con todo el mundo, que no. La palabra esencia, José María, por ejemplo, si el ser, decías tú, si otro no te valora, te refugias, algo así te entendí. Yo entiendo que si yo soy esencia, si otro es esencia también, en lo cual en términos humanos, cuantitativamente, seríamos todos, puesto que todos somos esencias. Que haya después núcleos X que a esas esencias les den otros nombres, vale, pero la palabra esencia de persona, si es que lo soy, sería universalizada, ¿no? No sé si yo creo. Sí, por ese camino va. Es que... En el mismo ejemplo de la biblioteca, independientemente de que se sepa que existe el libro o no, tiene un contenido. El bibliotecario puede que no sepa que existe el libro, pero independientemente de eso, dentro del libro hay una esencia, está lo que está escrito, lo que tiene. Y no hay necesidad de valorarlo, porque siempre que se quiere valorar, hay que dar una medida, hay que dar una unidad, hay que dar una forma de comparar. Para cuando decimos, este vale más que yo, pues si no se da una unidad, no se da una forma, una unidad, y se puede llevar tantas veces la unidad para compararla, pues no hay forma de decir si es más o menos. Tanto la esencia es nada más. Una pregunta previa de ignorante. El libro tiene su contenido, lo conozca o no lo conozca, y su contenido es siempre el mismo. ¿El ser es una cosa graduable y aumentable o es y ya? No, el ser es totalidad.